Esta es la Sierra del Oso, al norte del estado de Durango, en México. En estas tierras mineras de la Sierra Madre se encuentra el semillero de grandes ilusiones. Aquí acuden aventureros de todo el mundo, soñando en riquezas. Otros en busca de una nueva vida. Me alegro de haber venido, palabra. Tierra es preciosa. Me alegro de ser tu socio. Y yo el tuyo. Ojalá y no vayas a extrañar la capital. Aquí no hay comodidades. Estamos en plena sierra. No te preocupes, mi hermano. Yo también, como tú, tengo vientos aventureros. Pues a darle vuelta al molino de los sueños. Y me quito el nombre si no ganamos la plata, chorro. Y será fácil, mi hermano. Lo presiento. Entonces pícala a tu jamelgo. Hay que cerrar el trato con ese diablo del Teófilo antes de que se nos raje. Entre Hilario y yo hemos juntado los 50 mil pesos. Ahí los tienes. Antes de salir de México, Lorenzo y yo juramos que tendríamos éxito, ¿o no? Así es. Bueno, pues estos son los planos de lo que fue La Negra. Una mina de viso y muchos cascabeles. Y abolengo. Se las voy a dar por los 50 mil gavilanes. Con todos los títulos. Y además, esta casona de pilón. En prueba de buena amistad. Gracias. A las minas hay que trabajarlas sin resuello. Ya se los dije. Sí, señor. A las minas hay que conocerle sus mañas. Igual que a las mujeres bonitas que se hacen del rogar. Miren. Ahí está esa grandísima pretenciosa que se cree reina. Cállate, recanijo. ¿Qué culpa tiene ella de ser bonita? Ninguna. Rabiamos porque no puede ser nuestra. Remigio tiene razón. Ancinas son estas cosas. Estás fastidiado, Remigio. Todavía eres un niño de escuela. ¡Córtate! Tú no eres su tipo. Ella necesita un hombre como yo. ¡Envidioso! Me tiene coraje porque a mí es el único que saluda. ¡Quietos! ¡Sigan su camino! ¡Hay que desgajar el cerro! ¡Y tú también, condenado! ¡Maldita bruja, siempre prendiéndolo! ¡Largo! ¡Tú espera! ¡A trabajar! Allá a lo lejos está lo que les pertenece. Ahí es la mina de La Negra. De ahí para acá, hasta donde alcancen a ver. Es lo mío. Y esos son mis hombres. Trabajan para mí. Con mis herramientas y mi maquinaria. Y todas estas son mis minas. De puritito oro y plata. Bueno, muchachos, ahí los veré después. Tengo que atender otro negocio. Adiós, Teófilo. Hasta mañana.
dar en la descarga. Allá arriba está Remigio. ¡Remigio! ¡Te van a matar! ¡Échate a la barranca! Muchacho, la fatalidad. ¿Qué fatalidad ni qué ojo de hacha? Ella tuvo la culpa. La bruja. Es una bruja. Nomás acuérdense lo que le pasó al ingeniero que vino a buscar gente para sus minas. Se lo llevó la trompada. ¿Ya viste lo que le pasó al prove de Remigio? Siembra la muerte en los hombres que se le acercan. ¡Cállate, hablador! ¡Eres un intrigante! ¡Vamos! ¡Largo de aquí! Muy pronto tendremos que abrir nuevos socavones en la mina. Y cuando le peguemos a la veta, a recoger chorros de dinero. ¿Eh? ¿Qué miras tanto tú? Una mujer misterio que acaba de salir de la iglesia del Calvario. Fíjate bien, es guapísima. Ah, sí, es Irma. ¿Irma? ¡Qué mujer! ¿Verdad que es guapa la condenada? Bueno, déjate de estar bobeando y vamos a trabajar. Mario, dile a Jonás que ensille el moro. Tú, Lupe, ayúdame a cambiarme de ropa. Sin embargo, mi querido Lencho, nuestros cálculos se han sobrepasado. Sí, Larry. Conozco de minas y soy optimista, pero esto me aterra. ¡Qué caray! Ahora resulta que yo, el burrito de ciudad, soy el más optimista. Adelante. Buenos días, señores. Buenos días, señorita. Pase usted. Esta es humilde casa. Pase, por favor, señorita. Pase. Y siéntese. Haga el favor, descanse. Gracias. Solo estaré aquí un momento. Tú eres Lorenzo Gutiérrez, ¿verdad? Sí, señorita Irma. Yo pensé que ya no se acordaba de mí. Nunca me he olvidado de ti, Lorenzo. Hace mucho tiempo que faltabas de Arenal. Pero recuerda que nuestras familias eran muy amigas y nosotros también. ¿Puedes tutearme? Pues, te presento a mi socio, el señor Hilario del Castillo de la Ciudad de México. Mucho gusto en conocerla, señorita. Irma Palacios, para servirle. Vine a verlos para hablarles de la mina que ustedes trabajan. Pues usted dirá, señorita. Estamos a tus órdenes, Irma. No faltaba más. Es el caso que los dos últimos pozos los han abierto ustedes en tierras que son de mi propiedad. ¿Cómo? Eso no es posible. Pero si tenemos los títulos que nos dio Teófilo, se la compramos a él. Sí, con todo y la escritura legal de denuncias mineras. Aquí está el plano de mis pertenencias en Lomas de Venado, que colindan precisamente con la negra. ¿Ven ustedes? Estos son los límites de mis fundos. Y este es el lugar en que ustedes tuvieron a bien abrir un nuevo socavón desde hace un mes. Pero tú, ¿por qué no nos avisaste antes? Es que yo no había caído en cuenta que eran mías esas pertenencias. Hasta el otro día que vino Teófilo a mi casa para ponerme al tanto. Ah, Teófilo. La verdad es que nunca pensé que alguien pudiera tomar lo que es mío. Muy bien, señorita.
Nos hemos equivocado. Lo cierto es que ya metimos muchos miles de pesos en esa maldita mina. Ahora díganos, ¿qué es lo que pretende? ¿Arruinarnos? ¡Hable claro! Por favor, perdóneme. Usted comprende, ¿verdad? Ha sido una sorpresa terrible. Las minas no tienen fondo. Tú lo sabes bien, Lorenzo. La tierra es dura y se niega. Se necesita mucho dinero y paciencia. Pero no deben alarmarse. Si ustedes quieren, les reembolso lo que hayan invertido y sigo yo los trabajos por mi cuenta. O añado otra proposición. ¿Otra? Sí. Yo sé que el capital de ustedes no basta para este negocio. Pero esa mina es buena. Y les confieso que siempre soñé en meterme a trabajarla. ¿Podría asociarme con ustedes? Pues por lo que a mí toca, señorita, yo acepto asociarme con usted. Y me apena mucho haber pensado mal. Yo no sé lo que resuelva Lorenzo. Él decidirá por lo que toca sus intereses. A mí denme tiempo para pensarlo. No corre prisa. Mañana o pasado resuelvan. Adiós. Adiós, Irma. Parece que Irma te ha impresionado mucho, ¿eh? Sí, hermano. Me ha dejado fascinado. Vaya, vaya. Bueno, ¿y tú qué has pensado de la proposición que nos hizo? Que yo de plano no le entro a esa sociedad. A Irma la estimo mucho desde que éramos chamacos, pero... ¿Pero qué? Es mujer. Y los negocios con las mujeres no resultan. ¿Y qué piensas hacer? Por mí no te preocupes, mi viejo. Ya me buscaré otro socio. Bueno, yo espero que no estarás molesto, ¿verdad? Ni en broma. Tú y yo seguiremos viviendo en esta casa. Si tú me lo permites. Hombre, claro, esta casa nos pertenece a los dos y no entrará en el convenio con Irma. Entonces, ¿tan amigos como siempre? Más que eso. Como hermanos. La culpa fue de ustedes por burros. Yo no sé cómo se fueron a meter a las pertenencias de la niña Irma. Bien claro está todo en los planos que yo les di. Tienes razón, Teófilo. Metimos la pata. Rico este mezcal. Lo bueno, case Dios. Me lo mandó de regalo la Chole. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Ahora la tengo allá, guardadita, en un rancho que le compré por la Sierra de Pericos. Pero sabes una cosa, mi hermano. Este fin de año le voy a dar el cortón. Tengo otro detalle y no quiero que me estorbe. Linda tu Chole palabra. Bien en penga, mi hermano. Dichoso tú que tienes plata y mañas para ser endemoniado y bronco con las mujeres que te gustan. La plata es buena, Lencho, y siempre gana. Aquí y en tierra de indios. Has hecho muy bien en venir a pedirme consejos y dinero. Ya verás como siendo mi socio, te vas a dar una armada que ni tú mismo supones. Y ahora déjame que te diga que hiciste muy bien en largar a la tal Irma. Negocios con mujeres, ni regalados. Esa sociedad entre Hilario y ella para seguir explotando la negra no va a dar resultado. Además, Hilario no conoce de minas. Y mucho menos a la Irma. No la creas tan rica. Presume mucho y gasta dinero a manos llenas en caballos y otras cosas. Yo les tuve que prestar el dinero para que liquidaran tu parte. Ah, están locos esos dos con seguir metiendo plata en esa mina rascuache. Ya veo tu juego, Teófilo. Eres como la golondrina. Hoy prestas, mañana más, otro poco pasado, y cuando menos se dan cuenta, los tienes apergollados, ¿eh? Pues claro, mi hermano. Ellos entierran pesos en la tierra y yo siembro en tierrita de ellos mismos. A su tiempo la cosecha. Has hecho muy bien en asociarte conmigo, que para eso hemos sido cuates desde hace mucho tiempo. Pero si culebreas y te me pones sabroso, te lleva la corriente. Linda guitarra. Me recuerda a los tiempos cuando le llevábamos serenatas a las muchachas del pueblo. ¿Qué? ¿Todavía le rascas? Pero cómo no, mi hermano. Tú sabes que siempre he sido muy romántico y sentimental. Y además en este desgraciado pueblo sin música no se puede vivir. Escucha. Oye, Lencho. ¿Qué? ¿Todavía te late el corazón por la niña Irma? Porque ustedes siempre andaban juntos, parecían uña y carne. Ah, cosas de chamacos. Pero eso pasó, Teófilo. Además, yo sé que soy muy poca cosa para ella. Pues me da gusto que pienses así, Lencho. Hace mucho tiempo que faltas de Arenal y no te has enterado de muchas cosas.
Parece que Irma le trae mala suerte a todo el que se le acerca. ¿Sabes, mi viejo? Que aparte del muchacho Remigio, hace más de un año murió otro hombre por ella. ¿No lo sabía, palabra? Pues tal como lo oyes, era un ingeniero del campamento de Vaquillas. Andaba levantando planos por la Sierra Madre. Un día vino aquí a buscar gente para los trabajos de desmonte. Conoció a Irma y se enamoró de ella hasta los tuétanos. Bueno, ¿y después qué pasó? Pues dicen que los vieron muchas veces a caballo juntos, dizque hablando de negocios. Otros dicen que eran novios. Lo cierto es que una mañana lo encontraron bien muerto en la cañada. ¿Qué crees? Se había metido un plomazo en la mera chapa del alma. Cero iban dos. Pues ten cuidado, mi hermano. No vaya a ser que a ti te toque ser el tercero. Para oreja, ponte vivillo, hazte un lado, escurra el bulto y no te metas. Bueno, ahora escucha la canción que le tengo preparada a la Chole para ahora que la mande a volar. A ver qué te parece. Acaba de una vez, de un solo golpe. ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día que me abandone, prefiero, corazón, que sea esta noche. Diciembre me gustó, pa' que te vaya, que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. Ya después que pasen muchas cosas, que estés arrepentida, que tengas mucho miedo, vas a saber que aquello que dejaste fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio. Diciembre me gustó, a que te vaya, que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. ¡Qué diablo de Teófilo! Quien no te conozca, que te compre, si hasta parece la mera verdad, hombre. Quiero ver a la señorita Irma. No está, se fue al cerro a ver su mina. Mañana tenemos que desaguar el tiro número uno y el número dos. Me parece muy bien. Aquí estaré temprano. Hasta mañana, Hilario. Hasta mañana. Percibiéndoles que deberán presentarse en la presidencia municipal del pueblo de Arenal dentro del plazo improrrogable de 10 días a partir de la fecha de hoy para cubrir a la tesorería del municipio la cantidad de 22,000 pesos,
por razones de impuestos varios, infracciones, multas, recargos, derechos de patentes y plusvalías, impuestos prediales de aguas y de riego, mejoras materiales, servicios varios, colaterales, anexos y conexos. Pero es que todos esos impuestos son improcedentes. Además, no te olvides que de momento no podemos pagar ese dinero. Francamente, estoy alarmado, Irma. No debemos perder tiempo. Hay que hablar con el jefe político. Ya ven, se los advertí. El jefe está muy ocupado. Dice que espere usted su turno. Además, está de un humor de los mil diablos. Yo creo que no lo reciben todo el día. Vámonos, Hilario. No tenemos por qué aguantar estas cosas. Espera, Irma. Eso es lo que él quiere. Hacernos rabiar que nos vayamos y aplicar el embargo para arruinarnos. Vámonos de aquí, Hilario. Lo que pasa es que ese hombre está despechado porque nunca le he hecho caso. Además, no sé por qué siento que detrás de todo esto hay alguien interesado en perjudicarnos. Cálmate. Si es así, debemos pensar nuestro plan de defensa. Tienes razón. No hay que amilanarse. He vivido aquí rodeada de peligros y siempre he sabido sortearlos. Ahora más que nunca me enfrentaré a lo que sea. Eres mi socio y tengo una responsabilidad contigo. La responsabilidad es mía. Además, tú sabes lo que significas para mí. Irma, si tú me lo permites, siempre estaré a tu lado. Siempre. A veces pienso que todo lo que toco lo destruyo. Me parece que estoy predestinada a hacer sufrir a los que me rodean. Especialmente a los seres que estimo y que me quieren. Hablas así porque siempre has estado asediada por los hombres rudos de esta tierra. Pero si te fijaras en otro distinto, tal vez pensarías de otra manera. Yo no puedo pensar en el amor, porque tendría que guardarlo como un secreto en el fondo de mi corazón. Y no quiero hacer más daño. Pero eso es absurdo. ¿Qué daño puedes hacer tú con querer a un hombre? Te suplico que no hablemos más de esto. Tú no puedes saber del dolor que a veces se oculta en el alma de una mujer. Cuando me platicas de la Ciudad de México, de tu casa, del rango de tu familia, me pregunto por qué habrás venido aquí. Porque siempre he sido algo aventurero. Ya ves, he tenido la fortuna de encontrarte. Harías mejor en volver allá. Este es un pueblo salvaje. Tú no eres para esta vida de lucha y penalidades, donde la inquietud siempre termina con la muerte. Señorita Irma. Venimos a ver al jefe político para arreglar un asunto personal. ¿Cómo le va, Hilario? De la patada. Ni siquiera nos quiso recibir. Tal parece que nos quiere arruinar. Condenado chaparro. No se preocupe, señorita Irma. Usted espérame afuera. ¡Grandísimo renacuajo! ¡Vengas a mi muñeca allá afuera esperando como si fuera una mísera gata! ¡Contesta! Es que... Te ordené que le cobraras, no que me la trataras mal. Es que yo creí que había que hacerlo en forma oficial, con todas las de la ley, jefe. ¡No me llames jefe! Ya te he dicho que no quiero que sepan que yo te puse aquí. Está bien, jefe. Digo, no, don Teófilo. La próxima vez que venga la señorita Irma, ya sabré cómo tratarla. ¿Cómo que la próxima vez, tal por cual? Ahorita mismo vas y me le pides excusas a mi muñeca si no quieres que te lleve la pájara verde. ¡Vamos! Está ¡que vaya afuera! ¡Pero más que vuela! ¡Ándile! Ya ve usted, señorita Irma, lo que yo me suponía. ¿Verdad, don Chon? Sí, señorita Irma. Usted perdone. Todo ha sido un lamentable error oficinesco. Su asunto... Su asunto... Su asunto me ha dicho don Chon que se arreglará satisfactoriamente, ¿verdad? Sí, con permiso.
Gracias, Teófilo. Muchas gracias. ¿Cómo podremos pagarle este favor? ¿Cómo? Pues muy sencillo. Aceptando una invitación mía que me voy a permitir hacerles. ¡Tráenos una botella de soñar, por favor, que tengas mis llaves! Aquí, señorita Irma. Gracias, con uno basta. Señorita Irma, antes de iniciar el agasajo, me voy a permitir ofrecerle un obsequio mío. A ver, muchachos, tráiganse las guitarras. La letra de esta canción que voy a cantarle, señorita Irma, no es alusión personal. Claro que hay algunas cosas que me gustaría decirle. Muchachos, la que me gusta, por favor. No, no. Bueno, pues porque todo siga viento en popa. Salud. A su mesa. ¿Le gustó, señorita Irma? Uh-huh. Caray, tanto tiempo que he luchado porque usted y yo seamos socios y no lo he logrado. Es que realmente no ha habido oportunidad. En cambio, aquí mi distinguidísimo Hilario ha tenido más suerte que yo. Bueno, pues salud. Pero insisto, niña Irma, en que usted y yo deberíamos de ser socios. Fíjese nada más el tiempo que hemos perdido. A estas fechas, ya fuéramos dueños de toda la comarca.
Pues sin ser socios, prácticamente su deseo se ha concedido. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es eso? Pues muy sencillo. Yo soy dueña de una pequeñísima parte y usted es dueño de casi todo lo demás. Ah, pues sí. Y qué bueno que no hay minas en la iglesia ni en la plaza de armas, porque si no también serían de usted. ¿O no? Lo que quiero que me entienda bien es que usted necesita de un hombre que la proteja, que la cuide y que vele por sus intereses. Óigame, Teófilo. Ya puede usted dormir tranquilo, porque yo soy el socio de Irma. Bueno, mi distinguido Hilario, pero usted no es de aquí. Usted no conoce esta tierra ni a estas gentes. Aquí pasan cosas muy sobrenaturales. ¿Verdad, niña Irma? Mire, Hilario, usted me cae bien. Y voy a contarle algo para que pare oreja. Hace mucho tiempo vino por aquí un ingeniero. Jovencito y con muchas agallas. Así como usted. Pero un buen día, por meterse en camisa de 11 varas, lo encontramos muerto en la cañada. Pobrecito, no hemos podido saber cómo fue. Bueno, pero hablemos de otras cosas, qué caray. A lo que yo me refiero es que lo único importante en la vida es trabajar, sacarle a la tierra todo lo que tiene en sus entrañas. Oro, plata. Por eso yo no hago más que romperme el lomo trabajando de sol a sol. Es todo lo que me interesa. Me ha andado buscando, Teófilo. Por fin le pegamos a la beta, mi hermano. Vente, vamos a la mina. ¿Pero a quién diablos se le ocurre hablar de trabajo a estas horas? Hoy es sábado. Y además ya dieron las 4. No, señor, olvídate de eso. Siéntate aquí con nosotros. ¿Qué tal, Irma? ¿Cómo te va, Lorenzo? ¿Cómo estás, Hilario? Bien, Lecho. Bueno, ¿y a qué se debe este agasajo? Ah, pues nos estamos echando un trago, porque acabo de arreglarle a la niña Irma una dificultad que tenía con el municipio. Ah, ya comprendo. Y tú llegaste a tiempo para arreglarlo todo, ¿no? Pues claro, mi querido Lecho, ¿quién más? A ver, tú, Melquiades, échame otra copa aquí para mi amigo Lecho. Y sírveles a todos, que estoy muy contento y yo pago. ¡Dale lo que pidan! ¿Qué nos oyeron? ¡Los estoy invitando a todos! Tú sí vas a brindar conmigo, ¿verdad, Plácido? ¡Contesta! Yo siempre tomo solo, Teófilo. Vámonos, muchachos. ¡Malagradecidos! ¡Pérfidos! Después de que siempre he sido como un padre para ellos. Bueno, ¿qué? ¿Ustedes no van a tomar? Pero ¿cómo no, Teófilo? Salud. ¿Sabe usted, niña Irma? Cree usted cuervos y le sacarán los ojos. Bueno, pero yo voy a brindar por usted, que es lo único que me importa. Por su felicidad. Y porque encuentre el camino para que se acaben todas sus dificultades. Salud. ¿Y por mí no vas a brindar, Teófilo? ¿Por tu chole? Me da mucho gusto encontrarte de pachanga con tus amigos. Y acompañado de una señorita tan linda como la niña Irma. ¿Quién te dio permiso de venir a buscarme aquí? Me he pasado 2 semanas en el rancho esperándote inútilmente. Ahora veo por qué. Salud, niña Irma. Por ustedes. Salud, Teófilo. Así no se trata una mujer. ¡Cobarde! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Afuera todo el mundo! ¡A volar! ¡Se acabó la fiesta! A ver, Melquiades,
En las broncas y en las cantinas es donde se conocen los verdaderos amigos, sí, señor. Tú sí eres mi cuate, Lencho, y nunca lo olvidaré, por vida de Dios. ¡No vaya a tomar esa botella! ¡Está desprestigiada, maldita sea! Lorenzo, que has sido severo y he castigado más de la cuenta. Pero ¿cómo se puede ser hombre cabal en esta rejija tierra si no se porta uno así? Todos me han juzgado mal. ¡Todos! ¡Hasta tú! Pero yo quiero que tú sepas cuál es la verdad. Porque tú sí eres mi amigo. El único amigo que tengo. El ingeniero ese era un hombre valiente. Sí, señor. ¡Bragado! Pero cometió la estupidez de atravesarse en mi camino. Y a ella nadie me la disputa. Un día lo esperé en la cañada. Yo tenía intención de reclamarle cara a cara porque el tipo era de ley. Pero era mucho arriesgar, hermano. Y como él no tenía nada que perder, pues decidí eliminarlo con inteligencia. Porque si mi muñeca se enteraba, no me lo iba a perdonar jamás. Ya lo viste, Lencho. Todo apareció como un suicidio. Porque aquí hay inteligencia. Tú sabes, Lencho, Diosito Santo siempre me dio muy buena puntería. Y además, esa noche estaba inspirado. Nunca se me olvidará. En medio de aquella oscuridad, le metí el primer plomazo entre ceja y ceja. Lo demás fue fácil. Tú nunca has estado enamorado, Lencho. Tú no sabes lo que es estar enamorado. Hace mucho tiempo que la llevo aquí, en el corazón, con una fuerza bruta. Y ya no puedo más, ya no puedo más. He tratado de conquistarla por las buenas, con todo el respeto que ella se merece. Pero la muy tortuga no lo ha sabido entender. Y no sabe que yo soy capaz de todo, ¡de todo! Hasta de casarme con ella, ante el altar, con todas las de la ley. Porque para mí no hay más que ella. Y pobre del que se atreva a disputármela. Ya caerá, Lencho. Ya caerá. Algún día.
Morito. Vamos. Escoge tú el camino que quieras. De encontrarnos por estos rumbos. Sí, tal parece que el destino, si es que existe, hoy nos ha juntado aquí. Bueno, Lorenzo, me voy. Tengo que llegar a tiempo para ver mis tierras. Hasta otra. Desde hace muchos días me estás sacando la vuelta, Irma. ¿Por qué huyes de mí? ¿Por qué me tratas así? Tú sabes que desde niño te quiero. No te lo había dicho antes porque siempre he pensado que soy muy poca cosa para ti. No te imaginas lo que he sufrido con este pensamiento. Y también porque tengo celos de pensar de que puedas estar enamorada de otro hombre. ¡Qué tontería! Celos. Yo también desde niña te he querido mucho, Lorenzo. Pero... ¿Pero qué? Para ti el amor quizás sea una alegría. Para mí es un placer doloroso. Tengo miedo de aceptar tu cariño por temor a perderte. Ahora que acabas de decirme que me quieres. Mi vida. ¿Tienes, Irma? No sé. Sentí frío. No tengas miedo, mi amor. Nada ni nadie podrá destruir nuestro cariño. Debemos ser valientes. Tienes razón. Debemos ser valientes. Para todo hay un remedio. Niña Irma, estoy muy apenada con usted, pero necesito hablarle. Siéntate, Chole. Estoy a tus órdenes. Siéntate. Cálmate, cálmate. Dime lo que te pasa. Usted sabe que quise a Teófilo con locura. Sí, lo sé. Me llevó a la sierra, a uno de sus ranchos. Me juró que se casaría conmigo. A los pocos meses supe que iba a ser madre. Me sentí la mujer más dichosa del mundo. Cuando se lo dije a él, se volvió como loco. Me llenó de amenazas y de insultos. Me pegó y me arrastró por el suelo. Quería que matara en mis entrañas a su hijo. ¡Dios mío! ¡Qué infamia! Días después, me le escapé y llegué a Chihuahua. Ahí nació mi hijo. Teófilo descubrió mi escondite y fue a quitarme al niño. ¡Qué hombre más vil! ¿Y tu hijo dónde está? Yo regresé inmediatamente y no lo encontré. Unas gentes me han dicho que lo mandó a la Ciudad de México. Otras que lo mandó a matar. No, no puede haber cometido esa atrocidad. Ese hombre es capaz de todo. Por eso, a pesar de que lo odio con toda mi alma, he decidido seguir con él hasta encontrar a mi hijo. Perdone mi atrevimiento, niña Irma.
Pero he venido a pedirle que me ayude. Usted es la única que puede hacerlo. La única que puede convencer a Teófilo de que me lo devuelva. Ayúdeme, niña Irma. Estoy desesperada. Te lo prometo. Yo hablaré con él, Chole. Vete tranquila y que Dios te bendiga. Que Dios la bendiga a usted, niña Irma. Gracias. Buenas tardes, mi jefe. ¿Qué hay? Caray, mi jefe. Qué lindas tierras tiene usted, por mi Dios. Lástima grande que siempre vengan por aquí fuereños a tratar de quitarnos lo que es nuestro. Bueno, de usted. ¿Por qué dices eso? Pues yo no se lo quería decir. Pero pues ahí anda el rumor de que esos títeres que se dicen amigos suyos le andan haciendo la ronda a su muñeca. Y pues hay que hacer algo, ¿o no? ¿Qué dices, imbécil? La pura verdad, mi jefe. Me lleva la que me trajo. Pero será posible. Usted dirá lo que hay que hacer. De mí no se burla nadie. No quiero complicaciones, ¿me entiendes? Búscame el modo de que entre esos dos haya un disgustito. Pero tú no te metas. Quiero que esta vez ninguno de mis hombres se ensucie las manos. Para su tranquilidad, mi jefe, debo decirle que ya metí a mi vieja de gata en la casa de esos pollos. ¿En qué piensas tanto? En nada. Pues se me figura que estás pensando en algo que te gusta. Por ejemplo, en una mujer bonita. Pudiera ser. Me da pena decírtelo, Lorenzo. Pero anoche tuve intención de matarte. ¿Matarme? ¿Y por qué? Porque sentí unos celos terribles. Pensé que estabas enamorando a Irma. Pero qué tontería. Yo sé perfectamente bien que entre Irma y tú no puede haber más que una buena amistad. De modo que te has enamorado de Irma, ¿eh? Sí, hermano. No he podido evitarlo. Irma es una mujer extraordinaria. Su feminidad encantadora me tiene subyugado. Es delicada y comprensiva. Y todas estas cosas crean una armonía en las almas. Bueno, pero yo no sé para qué te digo todas estas cosas. Tú no sabes lo que es estar enamorado. ¿Qué complicaciones, patroncito? Dos amigos enamorados de la misma mujer. ¡Lárgate, estúpida! ¡Lárgate! Tarde. ¿Cómo está la mujer más linda del mundo? Por un momento creí que eras Lorenzo. ¿Lorenzo? ¿Te interesa Lorenzo? Dime, Irma. ¿Estás enamorada de Lorenzo? Hilario, creo que te excedes un poco. No debes hacerme esa pregunta. ¡Contéstame! ¿Quieres a Lorenzo? Recuerda que una vez te dije que si algún día llegaba a querer a un hombre, mi amor debería ser un secreto en mi corazón. ¡Contéstame, Irma! No tengo por qué contestarte. Pero ya que te empeñas en saberlo, te diré sí. ¡Quiero a Lorenzo! ¡Dios! ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? Irma, has jugado con mis afectos. No sé cómo no he visto la verdad antes. Debo haber estado ciego. Pero te juro que me las van a pagar. Hilario, por favor, no te vayas así. Quiero que comprendas. Por favor, óyeme. Solito y cayendo la noche. Te puedes perder. Déjate de burlas tontas y habla claro. ¿Qué quieres? Lo sé todo. Eres un mal amigo. Te has burlado de mí robándome el cariño de Irma. ¡Hipócrita! ¡Abre paso, imbécil! ¡Pasa si puedes, canalla! ¡Cállate, desgraciado! ¡Bájate y pelea como los hombres!
tienes miedo, cobarde. ¡Tira, infeliz! ¡Tira a matar! Quiero darte esa ventaja. Pero si no me pegas, te juro que te mataré como un perro. Ahora te toca a ti. ¡Tira! Tu mejor amigo. Con esto se acabarán tus odios, tus celos, todo. Solo quiere causar la desgracia de los hombres con su cara bonita. Acuérdense lo que le pasó a Remigio y al ingeniero y ahora a Lorenzo. ¡Deberíamos echarla del pueblo ahora mismo! ¡Maldita vieja! ¡Cállate, desgraciado! ¡No permitiré que un cerdo como tú insulte a la niña Irma! ¡Quietos todos! ¡Ya casita que va a llover! El que se ponga caliente, lo enfrío. Y muchos le echan la culpa a usted por el encuentro entre Hilario y Lorenzo. Algunos mentecatos hasta quieren venir por usted para echarla del pueblo. Pues que vengan. Aquí estaré yo para recibirlos. Pero no sola, mi niña. Para eso estamos aquí, para defenderla como dé lugar. Hizo usted bien en traerse el herido, para tenerlo seguro. Acaban de decirme que hay alguien interesado en rematarlo. Y usted sabe quién es. Ojalá podamos protegerlo. El pobre de Lorenzo se muere. Ya debería estar aquí el doctor. Ibáñez se fue en el caballo y usted para traerlo cuanto antes. No deben tardar. Río abajo. ¡Vámonos! ¡Fíjense! Algo le ha pasado a Epifanio. Hace 2 horas que debería haber llegado aquí con el doctor. Si Lencho se muere, me voy a echar al pico a alguien que yo me sé. Pero hombre, mi querido Hilario, yo no sé cómo fuiste a hacer esa tarugada. Cuéntame, hermano, ¿pues qué diablos te pasó? ¿Vive? Pobrecito, murió. Yo sé que es una verdadera pena, pero mi deber es decirte la verdad. Tu situación es delicada. Yo creo que estás amolado para toda la vida. Comprendo tu desesperación, no es para menos. Eso de matar a un amigo es de la patada. Pero tienes que reaccionar, qué caray. Mira, aquí el señor, mi amigo, que es la autoridad, me ha permitido traerte tus cosas.
además estos cigarros y esta botella de coñac. Aquí te los voy a dejar. Bueno, por aquí vendré a darte tus vueltas. ¡Ánimo! ¡No se me achicopale! Es gravísima. Tiene un pulmón atravesado y muestra un orificio de salida por la espalda. Ya ves, Fidencio, todo va saliendo como lo he planeado. Ya se están madurando mis hijos. Basta de contemplaciones, ahora van a saber quién es Teófilo. Fíjate, si no se ha muerto el canijo de Lorenzo, yo mismo me lo voy a remachar. Y a Hilario, hace voy a hacer que se mate solo. En cambio, la pretenciosa esa la voy a tener que amansar como una yegua cerrera. Me la voy a llevar para el rancho, a lo Gavilán, robadita, para que aprenda a quererme, aunque sea la fuerza. ¿Otra vez tú? ¿Pero qué maldita costumbre tienes de entrar sin permiso? ¿Te lo escarmientas? Perdóname, Teófilo, pero por favor, dime dónde está nuestro hijo. ¿Oíste, Fidencio? Pregunta por nuestro hijo. ¿Pues cuál hijo? Dime, ¿has sabido tú que yo haya sido papá en jamás de los jamases? No seas cruel, Teófilo, devuélvemelo. ¡Qué bien, jeringas! ¿No te conformas con haberme hecho mal tercio? Te juro que no te volvería a molestar jamás, pero devuélveme al niño. Me lo llevaré a la sierra, donde nunca más vuelvas a saber de nosotros. Ten corazón, Teófilo. Mira que puede castigarte Dios. ¡Vete! Pero solita y tu alma. Quítate de mi vista, si no, ya sabes lo que te puede pasar si me sigues molestando. Ya no me dan miedo tus amenazas. No me iré del pueblo sin antes decirle a Irma cosas terribles tuyas que no sabes todavía. Tus canalladas, tus rapiñas, tus crímenes ocultos. ¡Ay, no, Teófilo! ¡Ay, no! ¡Ya no le pegue más, mi jefe! ¡No, Teófilo! ¡Llévatela! ¡No quiero volverla a ver! ¡Malditas viejas hijas de su pelona! Quitas a la botella. ¡Es mía! Me la regaló Teófilo. El único amigo que me queda. Tome un poco de café, señor. Tenemos que hablar. ¡Maldita cosa hablar! No quiero hablar. Mire, señor, no ha comido nada. Échese un trago. Está calientita. No quiero nada. Tengo mucho sueño. ¡Lárgate! Ya ves, Pipanio. Nos hemos pasado la noche en blanco. Y esos changos no se han atrevido a atacarnos. Creo que tienen miedo. Pues más vale que tengan miedo y no hayan venido.
Porque esos vales tiran a dar. ¿Cómo me gustaría fincarle un zas a ese zorro desgraciado del Teófilo para que escupa el alma bien muerto? Te remordería la conciencia, Plácido. Creo que no, doctorcito. Porque hay pecados que solitos se perdonan. Y hasta ganan indulgencias. Yo vení a decirle su merced, porque yo saber, señor Hilarios es su socio. Yo ver clarito cuando Teófilo a dejarle pistola. Sí, para que el señor Hilario comprometerse más. ¿Puedo contar contigo, Felipe? Clarito, señorita Irma. Yo no olvidar que su padrecito santo salvó al mío cuando lo iba a matar Teófilo. Haré lo que mande su merced. Entonces espera. Vas a llevarle un recado a Hilario. Pero que nadie se entere, ¿me entiendes? Es muy importante. Dáselo en propia mano. ¡Señor! Hilario. ¿Qué quieres? Tengo que hablar mucha urgencia con su merced. Traigo noticias, señorita Irma. Tome. Ya ve, patroncito, cómo ser verdad lo que yo decirle antes. Entonces, ¿por qué me aseguró Teófilo que Lorenzo había muerto? Porque Teófilo era un malvado. Oiga bien, yo quiero ayudar, señorita Irma. Ella decirme, Felipe, tú ves, señor Hilario, llévale recado. Verdad Dios, patroncito, señor Lorenzo no ha muerto. Gracias, amigo. Ahora vete, déjame solo. Quiero pensar bien. Lo hemos logrado, Irma. Su respiración es casi normal. Hay poca fiebre y el corazón empieza a regular su marcha. Debes dejarlo dormir más. Doctor, quiero hablar a solas con usted. Parece mentira. Qué estúpido soy. ¿Cómo es que no se me había ocurrido antes? Solamente a usted puedo hacerle esta confidencia. Puedes hablarme con entera confianza. Creo que Lorenzo ya puede hablar algo. Decir algunas palabras. Casi estoy segura de ello. Tal vez sea así. Pero no ha querido hacerlo. ¿Por qué, doctor? En sus ojos he descubierto una mirada dura para mí. Escúchame bien, Irma. Todas estas reacciones extrañas que ha tenido Lorenzo suelen aparecer en los heridos graves que vuelven a la vida. Él ha sufrido un trauma espiritual. Es decir, él ahora tiene heridas tremendas en el alma que le ocasionan un malestar psicológico. Cuando esté algo más fuerte, le hablaré. Yo sé lo que tengo que decirle. ¿Quién es usted? No te preocupes, muchacho. Soy el doctor Méndez que ha venido a curarte. Sí. Doctor. Estoy muy mal, ¿verdad? Sí, Lorenzo. Pero no exageres. Los hombres siempre nos quejamos más de la cuenta. Esto te reconfortará. Sé lo que piensas, Lencho. Te conozco bien desde hace años. Irma te trajo aquí para protegerte. Hay alguien que quiera acabar contigo. Irma te ha llenado de cuidados. Fíjate bien, sin su afán, sin su cariño y sin su sacrificio,
tal vez te hubieras muerto. Has estado muy grave. Piensa con calma en todo lo que te he dicho y procura ser bueno con Irma. Ella se lo merece. Te estoy diciendo la verdad. Sé que estoy en la pendiente de la catástrofe, doctor. Con todo lo que ha pasado, ahora sí estoy segura de que Teófilo siempre ha querido darme el zarpazo. Hilario está en sus manos y Lorenzo herido y en peligro. Pero le pido a Dios con todo mi corazón que me dé fuerza y valor para triunfar. Ya has ganado algo, criatura. Lorenzo vive. Tú has hecho el milagro. Bendito sea Dios. ¡Deja de hacer bien las cosas y olvídate de todo lo demás! Lo que me interesa ahora es robarme a la muñeca Irma. Y lo voy a hacer. ¿Qué va a decir la gente, jefe? ¡Que diga misa! ¿Qué me importa? ¿Cuándo ha sido pecado robarse una changa bonita? Cuando muchos dirán que es cosa de hombres. Además, tengo derecho a darle gusto al gusto. ¿Tú me entiendes o no? Clarito, mi amo. Qué lindo es tener un jefe así. Usted siempre tiene la razón. Pues ahorita mismo iré a su casa a hablar con ella y la voy a convencer de que venga aquí, a mi casa, solita o acompañada, no me importa. Ya verás, ya verás. Lo importante es que venga. ¿Usted cree que la guapota lo vaya a hacer? ¿Para mí que se chivea si no es tan guaje? Tú déjame a mí y después hablas. Dentro de un rato iré a su casa, a cuerpo limpio, tope en chivas. No le haga, mi amo. Le pueden meter un plomazo. ¿A mí? No hay quien se atreva. Nadie me hará besar el suelo. ¡Jamás! Vengo a hablar con la señorita Irma. ¿Qué me dicen? ¡Recanijo! ¿Dónde está ese demonio? ¡Aquí! Buen tiro, Plácido. Tienes buen ojo. Voy a regalarte el sombrero agujerado para que lo pongas en la cabecera de tu cama. Quietos, no disparen. Señorita Irma, he venido a hablar con usted. Diga lo que quiera. Usted es muy dueña de su casa y... Eso creía yo. Pues lo puede seguir creyendo, no faltaba más. Yo he entrado así porque las puertas estaban cerradas. He venido a decirle que Hilario está como loco. Acabo de ponerle un centinela de vista porque yo creo que el tipo piensa matarse. Está empeñado en hablar con usted. Es que para pedirle perdón. Usted dirá si quiere ir a verlo y si cree que conviene hablar con él. Iré a verlo, Teófilo. Pero antes tenemos que hablar usted y yo, solos, en su casa. ¿En mi casa? Pero cómo no, señorita Irma, no faltaba más. Estaré solito y mi alma, y nadie la molestará. Usted vino aquí sin escolta. Yo iré sola a su casa para pagarle la visita. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cantaba! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gemía! ¡Ay, ay, 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 ay! Cantaba de pasión mortal, moría. Esta noche estoy muy contento, Fidencio. Rorra va a venir aquí, a mi casa, solita y su alma, y quiero estar solo. Tú puedes...
Puedes esperarme allá afuera con dos hombres. Cuando ella llegue, la haces pasar y luego te largas. Pueden emborracharse o hacer lo que se les antoje, pero déjenme solo. ¿Entendiste? Sí, jefe. Bueno, pues como a mí me gusta la gente que me entiende y me obedece. Toma, este es para ti. Es el que yo tomo, el bueno. Gracias, jefe. Dale. Gracias. Yo francamente me opongo a que vayas a la guarida de ese bandido desalmado que no tiene ni freno ni ley. Con perdón de usted, niña Irma. El doctorcito tiene razón. Estoy decidida a todo. Yo siempre he hecho las cosas con paciencia y con lealtad. Precisamente por eso no debes ir a verlo. Es que ante mis ojos solamente veo dos caminos, doctor. Uno de vida y otro de muerte. Hazme caso, criatura. No vayas. Eso sería meterte en la boca del lobo. Estése tranquilo, doctor. Lo pensaré. Bendito sea Dios que has vuelto, Felipe. Cuando todos se hayan dormido, saldré a escondidas por la puerta pequeña de la huerta. Vete y espérame allá. Las 12 y todavía no llega. Otro traguito más para esperar a mi rorra. Que se vaya encabritado el lobo y te venga a romper el hocico. ¡Vamos! ¡Lárgate! ¿Ustedes también? Vamos, quiere estar tranquilo esta noche. ¡Vamos! ¡Lárguense! Oye, güero, tú ven conmigo. Vamos a echar la última ronda antes de que venga la muñeca de mi amo. Tú, mucho ojo. Manito, estoy seguro que vi una sombra. Vaya, pues no hay nadie por aquí. A lo mejor los tragos se me han trepado a la cabeza. Vámonos, manito. Sería esa mano la que algún día intentaría matarme. Pero por el momento no me va a ser posible irme al otro barrio. ¡Maldita sea esa mano! Siempre dije que nadie me haría besar el suelo. ¡Jamás!
¡Siguen echando bala! A ver si no se mosquea el jefe. Buenas noches, señorita Irma. Buenas noches. Mi amo la espera. Sígame usted para enseñar el camino. Me recomendó el jefe que yo la trajera personalmente hasta donde él está. Jefe. Jefe. Soy yo, Fidencio. Aquí está. Aquí está lo que esperaba. Chirriones, creo que se le pasaron los tragos. Jefe. Jefe. ¡Lo han asesinado! ¡Sí, lo han asesinado! Se lo decía yo que se cuidara, pero nunca me hizo caso. ¡Ya lo es, imbécil! ¡No fue sombra ni fantasma lo que vi! Perdimos. Ya murió la fuerza grande. A lo mejor peligra el pellejo. ¡Vámonos! El meritito diablo. Quédate sin vida, lobo tirano. Y los tiranos acaban así. Qué bien hizo usted en matarlo, niña Irma. Yo lo maté. Porque era un canalla, un malvado. Todo pude haberle perdonado. Humillaciones, insultos, golpes, todo. Menos que matar a nuestro hijo. Teófilo fue el culpable de que muriera el pobrecito. ¿Estás segura que el niño murió? Sí, niña Irma. Murió ahí en la sierra, abandonado en casa de unos inditos. ¿Cómo lo sabes? La mismita doña Anastasia que lo cuidaba me llevó al lugar donde está enterrado, allá en la sierra. Por eso no me arrepiento de haberle quitado la vida a ese perro. Y si volviera a vivir, lo mataría nuevamente. Pobre de ti, Chole. No se preocupe por mí, niña Irma. Ahora solo me queda entregarme para purgar mi culpa. Noble Irma, qué bueno que viniste. Los que sufrimos necesitamos la compañía amiga de otras personas. Todo saldrá bien, Hilario. Lorenzo está ya fuera de peligro. Y te prometo que desde hoy voy a hacer todas las gestiones para que salgas en libertad lo más pronto posible. Ante Dios que nos escucha, te juro que quisiera reparar el daño que les he causado. Ahora me doy cuenta que matar es un acto salvaje. Inútil. Dile
a Lorenzo que me perdone. Vete tranquilo. Lorenzo te quiere y te estima como el primer día. Adiós.